como firmante de la ponencia minoritaria que fue radicada en la mesa directiva el día 21 de noviembre, le agradezco a usted infinitamente que me conceda el uso de la palabra para hacer unas precisiones delante de la plenaria. Primero que todo, informarle y aclararle a los honorables representantes a la Cámara que la ponencia minoritaria que está radicada es una ponencia minoritaria positiva, no es una ponencia minoritaria negativa. Pero es importante que ustedes tengan un contexto. El Gobierno Nacional, cuando radicó este proyecto de ley que busca mejorar la liquidez de las IPS del régimen subsidiado y darle una destinación a unos recursos que ha encontrado, presentó un proyecto con 5 artículos. Y fue sobre esos 5 artículos que nosotros decidimos construir la ponencia minoritaria y apoyarla, porque nos parecía que era viable, que era un alivio, porque aquí quiero hacer también precisión que con esto no vamos a solucionar la crisis tan grave que tienen los hospitales y las clínicas, y es un tema que hemos hablado mucho con el ministro de Salud. Diciendo esto también, señor presidente, es importante que toda la plenaria sepa que en el tiempo de la discusión luego le fueron incluidos otros artículos, y en esos otros artículos es donde empezamos a encontrar cosas con las que no estamos de acuerdo, y esperamos que ustedes, seguramente a los que ya han leído el proyecto, las hayan podido evidenciar, y otros, a través de proposiciones que vamos a presentar, señor presidente, les demos claridad sobre lo que pasó. Y quiero empezar también, señor presidente, en este contexto, hacer memoria de algo que no se nos puede olvidar, honorable representante. El mismo día que las comisiones conjuntas séptimas de Senado y Cámara votaron este proyecto de ley positivamente, ese mismo día la Contraloría General de la República imputó cargos a una EPS, a la EPS de Salucop, por el valor de 1.7 billones de pesos. Esa EPS, que tiene más de 3 millones de afiliados en Colombia. ¿Y por qué traigo a mención esto? Porque resulta que con este proyecto de ley que el Gobierno Nacional presenta y que ha tenido varias modificaciones, lo que se pretende es que, buscando recursos por aquí y por allá para aliviar la crisis de la salud en Colombia, sobre todo la de los hospitales, para dar un alivio, repito, se encontró alrededor de 2.5 billones de pesos, no es una cifra exacta. Y entonces, fíjense en la paradoja, lo que hay en cuentas maestras que se le va a girar a las IPS vale exactamente 1.7 billones de pesos. Y coincide con el mal manejo que tan solo una EPS le dio a los recursos de la salud. Y hago esta referencia porque nosotros no podemos perder el norte, honorable representante. Yo he escuchado en esta plenaria a muchísimos congresistas, y no todos, quejándose de la forma irresponsable, de la forma corrupta como las EPS le han dado manejo a los recursos de la salud. También se nos ha dicho, y quiero decirlo, porque aquí no están hablando de eso. Escuchaba yo a el representante que me antecedió en el uso de la palabra decir que esta es la forma para aliviar el problema de los hospitales y de las clínicas porque están en una grave crisis. ¿Pero por qué están en grave crisis? Resulta, honorables representantes, que es que la corrupción que se infiltró en el sistema de salud no es solamente con las EPS, también sucedió con los entes territoriales, también sucedió con el FOSIGA, y hay investigaciones abiertas por eso. Entonces, no podemos ahora venir para decir, salvar la crisis, sí, busquemos los recursos, porque es que este es un debate entre la vida y la muerte, y ha sido una disyuntiva muy grande. ¿Cómo no votar un proyecto de ley que pretende darle liquidez a las IPS
que son las que atienden a las víctimas del sistema de salud, que son los pacientes, que son los que se están muriendo. Pues claro que uno no puede votar a eso que no. Pero lo que no podemos hacer, honorables congresistas, es que esos 2.5 billones de pesos que se van a liberar de diferentes fuentes, de cuentas maestras, de excedentes de aportes patronales, de excedentes de las rentas cedidas, del crédito que FOSIGA le va a hacer a los centros territoriales de 150 mil millones de pesos, de lo de FONSAED, también estemos metiendo por debajo un salvavidas a las EPS. Eso es imperdonable, eso es injustificable, eso no tiene presentación. Por eso nuestra ponencia minoritaria, porque aquí, en algunos artículos de este proyecto de ley que está presentando la ponencia mayoritaria, estamos dándole la posibilidad a las EPS de obtener liquidez, de que sigan así de acomodadas, que papá gobierno, cuando yo no pago, cuando yo malgasto el dinero, cuando yo invierto en lo que no debo hacer, cuando le doy el uso indebido a esos recursos, papá gobierno, busque platica y mándeme. Y dentro de 2 años o 1 año vamos a estar buscando nuevamente fuente de recursos. Ese no es el tema. Esa no puede ser la manera de pensar ni de proceder de nosotros. Yo he escuchado aquí a muchos congresistas que solidariamente han dicho: este modelo se tiene que revisar, esto tiene que cambiar. Pero repito, honorables representantes, aquí hay unos artículos. Y yo les voy a agradecer, y señor presidente, le quiero pedir a usted el favor muy especial. Tengo proposiciones, y en cada una de las proposiciones las justificaciones de por qué es necesario abrir los ojos. ¿Y saben también por qué hago esto? Porque aquí yo escucho decir que aquí no hay nada oscuro, pero les quiero decir, honorables congresistas, que el hecho de que incluso algunos artículos hayan sido aprobados en la ley 1438 y hoy los estemos ampliando, no es garantía de nada, porque en la estructuración, en la discusión y en la votación de la ley 1438 hubo congresistas que le metieron la mano a esa ley y crearon intereses. Yo no quiero extenderme, honorables representantes, lo que les quiero decir a ustedes es que en cada artículo, con argumentos juiciosamente estudiados, voy a poner a consideración de la honorable plenaria las proposiciones y ustedes decidirán. Pero lo que sí es cierto y es un hecho claro y desde ya lo denuncio, es que con esta iniciativa legislativa, como está presentada en la ponencia mayoritaria por parte del Gobierno Nacional, cerca de 550 mil millones de pesos van a ser para darle un salvavidas a las EPS. El ministro de Salud en la Comisión Séptima lo reconoció y lo dijo: aquí hay un riesgo moral que la sociedad lo tiene que asumir. Pues los honorables representantes, yo les voy a decir, personalmente yo no voy a asumir ese riesgo moral, porque no es la sociedad, y en nombre de la sociedad que yo represento, que vamos a permitir que al arrimo del enfermo, que son los hospitales y las clínicas, vaya a comer el alentado. Porque lo que vamos a hacer con algunos de unos artículos de este proyecto es financiar la corrupción que han tenido las EPS, porque para nadie es un secreto la forma de proceder. Y termino, señor presidente, haciendo la advertencia también a esta plenaria. No podemos olvidar una cosa: la Corte Constitucional acaba de hablar y habló de un bolsillo roto o de un saco roto con los recursos de la salud. En este momento, y a puertas de votar un proyecto tan importante, no existe claridad de cuánto le deben las EPS a las IPS. No hay un dato. El gobierno dice 4 billones de pesos y las EPS dicen 500 mil millones de pesos. Pero sin embargo, y sin tener esa claridad, seguimos buscando a ver dónde hay más plática para darles, para mandarles, para ayudarles. No, el problema aquí es estructural y es de fondo. Con el ministro de Salud
planteamos una ruta de trabajo para mejorar el grave problema de la salud en Colombia. La primera medida en esa ruta de trabajo era la aprobación de esa ley de cuentas maestras, pero el fin no justifica los medios. Soy incisiva en decirles, honorables representantes, hay artículos en esta ley que son dañinos, que son nocivos para el modelo, para el sistema, pero sobre todo que mandan un mensaje muy equivocado a las EPS porque se van a malacostumbrar, pero sobre todo también de nosotros por permitir que se sigan permeando los recursos de la salud y tejiversando. En ese orden de ideas, señor presidente, solicito, primero, que para cada artículo haya votación nominal, uno a uno, que las proposiciones como ponente de ese proyecto y habiendo radicado una ponencia minoritaria, se me permita explicarlas claramente con argumentos, dándome la posibilidad. Eso es todo, señor presidente. Agradezco muchísimo el uso de la palabra. Muy amable. Gracias.